¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Sábado 25 de marzo de este 2023, haciendo la séptima temporada de Quien Quiera Oír Que Oiga. Estaba escuchando el discurso de Cristina Fernández de Kirchner esta semana que pasó en el CCK. Comenzó hablando de lawfare Cristina Fernández. Esa situación que se da, que se gesta con el Poder Judicial en connivencia con los medios de comunicación amalgamados, el Poder Judicial y los medios de comunicación ejecutan el lawfare, la persecución a dirigentes políticos opositores, de la cual ella aún hoy continúa siendo víctima. Pero no sos solo vos, Cristina, la que padeció el lawfare. No sos vos solo, Cristina, porque ni siquiera fuiste presa vos, Cristina. Pero hubo compañeros, por ejemplo, que se rasgan las vestiduras hablando de que se eliminó a las AFJP y que es un gran logro del kirchnerismo, del peronismo, pero no hacen mención al enorme compañero Amado Boudou, por ejemplo, que fue él quien gestó el proyecto para que se elimine de una vez y para siempre a las AFJP. No sos solamente vos, Cristina, la perseguida judicialmente en la República Argentina por el lawfare. No sos solamente vos, Cristina Fernández, la demonizada por los medios de comunicación, porque en la década ganada no pudo haber década ganada sin otros actores, en este caso compañeros y compañeras importantísimos, que te acompañaron en la gestión, tanto a vos como a Néstor. Y yo siempre digo que a los compañeros se los defiende. A los compañeros se los defiende. No hizo ninguna mención, Cristina, de los presos políticos que aún hoy sigue habiendo en el país, ni los que estuvieron bajo el régimen macrista privados de su libertad, perseguidos políticamente, sin que se les haya respetado sus garantías ni su debido proceso. Y ahí puede entrar Amado Boudou, Luis de Lía, Julio De Vido, Fernando Esteche, Zanini, Milagro Sala, entre tantísimos otros que muchos compatriotas desconocen. No hizo mención a ninguno, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso insisto, no sos solamente vos, Cristina. A los compañeros se los tiene que defender, a los compañeros se los tiene que abrazar, a los compañeros se los tiene que contener, porque fueron parte fundamental de aquellos 12 años y medio donde el pueblo argentino nuevamente fue feliz, gracias a políticas de Estado que ejecutaste vos junto a Néstor Carlos Kirchner. Pero Julio De Vido fue parte fundamental. Pero Amado Boudou fue parte fundamental. El mismísimo Zanini, la mismísimo Milagro Sala, allá en nuestra querida Jujuy. Una revolución hizo Milagro Sala, que después llegó el emperador Morales y destruyó toda la obra de la Tupac Amaru. Una obra que llegó a las universidades más importantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy desconocer a esos compañeros no habla bien de quien fuera la conducción del Movimiento Nacional y Popular. Una Cristina Fernández de Kirchner que nos estábamos enterando esta semana que pasó por un colega, lo voy a decir, Roberto Navarro, que tiene mucha llegada al Instituto Patria, que dejó entrever que Cristina le dio la orden a Sergio Tomás Massa para que en un mes renuncie al Ministerio de Economía y lance su candidatura presidencial. Bueno,
¿Estamos en el mundo del revés? No. No. Estamos en la República Argentina. Esto es la política, la vieja política que reina en nuestro querido y amado país. Un Sergio Tomás Massa, que fue cómplice del macrismo, levantando la mano en la Cámara de Diputados, cuando Mauricio Macri enviaba los proyectos de ley para quitarle derechos al pueblo argentino y para hambrear al pueblo argentino. Un Sergio Tomás Massa que acompañó al expresidente Macri a Davos, un Sergio Tomás Massa que figura en los cables de Wikileaks, de la embajada norteamericana, hablando pestes sobre Cristina, sobre Néstor, sobre el kirchnerismo, sobre el peronismo. Un Sergio Tomás Massa que aseguró que iba a arrasar y que iba a encarcelar a los ñoquis de la Cámpora. Hoy, uno de los hombres más importantes que tiene el gobierno del Frente de Todos, como ministro de Economía. Como ministro de Economía que no le encuentra la vuelta, porque la inflación en la República Argentina es del 6,6% y la interanual ya superó el 110%. Un Sergio Tomás Massa que metió mano en el fondo de sustentabilidad de los jubilados. Algunos te la quieren vender con que es bueno porque pusieron unos bonos, sacaron los dólares y pusieron unos bonos. No, muchachos, no, no. No hay que tocar el fondo de sustentabilidad de los jubilados. No hay que tocarlo, porque cuando Macri metió mano en el fondo de sustentabilidad de nuestros queridos viejos, todo el arco, que en ese momento éramos opositores a Macri, le saltamos a la yugular, armamos un escándalo. Hoy, todos calladitos la boca. La doble vara que en la política argentina no cesa. Si lo hace fulano está bien, si lo hace fulano está mal, si lo hago yo está bien. Lo escuchaba a Máximo Kirchner, lo escuchaba y lo vi a Máximo Kirchner marchar con Juan Grabois, íntimo amigo de Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial que tuvo Mauricio Macri para perseguir y encarcelar a nuestros queridos compañeros hoy presos políticos, algunos ex presos políticos. Entonces, vos decís, ¿a dónde estamos parados? ¿A dónde estamos parados? ¿Se olvidó Máximo Kirchner cuando hablaba de que había unos pocos pícaros que eran los que elegían los candidatos a dedo y que eso no podía ser y que tenía que ser en esta democracia que se está viviendo en el país con la gente adentro? Pero Máximo, ¿vos te olvidás que tenés la lapicera y que en las últimas elecciones elegiste vos los candidatos? ¿Quién iba en tal lista? ¿Quién iba en la otra lista? ¿Quién iba en aquella lista? ¿Te olvidaste, Máximo? ¿Te olvidaste que fue gente de la Cámpora, Máximo, que dijo que se tenían que terminar las PASO en la República Argentina cuando fue tu viejo, Néstor, el que las creó para que puedan participar todos los compañeros y compañeras que tengan un proyecto y un modelo de país? ¿Se olvida Máximo Kirchner de estas cosas? ¿Cómo es posible que se olvide? ¿Se olvida Máximo Kirchner de las palabras de Cristina? Allá el 9 de diciembre del 2015, que todos tenemos un dirigente adentro. O más acá, ahora en el tiempo, cuando dijo que todos tenemos el bastón de mariscal. Pero ¿cómo vamos a tener todos un dirigente adentro? ¿Vamos a tener el bastón de mariscal, Cristina, cuando tu propio hijo elige a sus candidatos a dedo, con la lapicera?
dejen de ser contradictorios. Y como dije el sábado pasado, háganse cargo de Alberto Fernández, muchachos. Porque ahí también, Máximo, lo escuché hablar de la tibieza del presidente, como si él no hubiese sido parte, como si no fuera parte del frente de todos. Entonces, ¿sabes qué sería lo más saludable, Máximo? Ya que renunciaste a la presidencia del bloque del frente de todos, estaría bueno que renuncies al bloque del frente de todos y te armes un unibloque en la Cámara de Diputados. Bueno, acá está el bloque de la Cámpora en la Cámara de Diputados. Y ya está. Y te sacás la careta y dejás de decir estupideces para la tribuna. Ah, me parece a mí lo más saludable. Me parece a mí lo más saludable. Porque nadie habla de unión, ¿eh? Nadie habla de unidad. No habló Cristina en el CCK, no habló Máximo en el día de ayer, un día tan importante, tan emblemático para nosotros, para los militantes del campo nacional y popular, y creo que para todos los habitantes de la República Argentina que gritan a los cuatro vientos nunca más. Y fue un día muy especial porque, claro, fue nuestro primer 24 de marzo sin nuestra querida Eve de Bonafini, algo que a mí en lo personal me afecta y mucho. Porque claro, yo en materia de derechos humanos militaba al lado de Eve de Bonafini. Entonces, nadie te habla de unidad, entendiendo, porque no se hagan los distraídos, entendiendo estos actores que tiran besitos desde arriba de un colectivo y saludan como si fuesen la reina, una reina del trigo. Y digo reina del trigo porque yo nací en Tres Arroyos y allá se celebra la fiesta provincial del trigo. Entonces la reina tira besos, saluda. Bueno, ayer Máximo aparecía la reina provincial del trigo tirando besitos, saludando. Entonces se olvidan estos muchachos que sin unidad, no hay triunfo posible. Entonces la pregunta que me hago y que les hago es, ¿a qué están jugando? ¿A qué están jugando? A mí me pueden decir, y pueden inventar, che, te dejaron afuera. ¿Afuera de qué me dejaron, muchachos? Si cuando estos estaban abajo de la cama, yo cagado de hambre con mi querido y gran amigo y camarógrafo Javier Villalba, saltábamos los molinetes del subte y de las estaciones de trenes porque no teníamos para cargar la sube e íbamos a poner la cara, a militar cara a cara con el pueblo para que ese pueblo adormecido por las mentiras de los medios hegemónicos de comunicación se despierten de la siesta. Y ahí fuimos a interpelar al ciudadano común. En una pensión de 1,5 metros por 1,5 metros vivía, muchachos. ¿Quién me paga? ¿De dónde sacan esos sueños húmedos de que me paga Cristina? Qué caraduras que son algunos, ¿eh? ¿Por qué no me preguntan antes de hablar? Insisto, en una pensión de 1,5 metros compartida con 25 personas. Compartíamos el baño, la cocina, en una pensión. Y así salimos a hacer patria. Cuando muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras a hacerse los San Martín, estaban escondiditos abajo de la cama. Después se gana la elección, como dijo el compañero y amigo Luis de Lía, más de 25.000 cargos, la Cámpora, en este gobierno. Claro, cada uno después se acomodó, se aburguesó, y no salieron de abajo de la cama para ir al llano y para bajar al territorio, no. Salieron de abajo de la cama para ver qué puestito le tocaba. Y eso no es la política, muchachos. Y la gente lo ve. El pueblo lo ve. Ahora, ¿nadie tomó nota? ¿Nadie tomó nota
de lo que sucedió en el año 2021? Porque les quiero recordar, sanmartinianos, a los Che Guevara, de la Cámpora, que se perdieron las elecciones en el 2021. Les quiero recordar que se perdieron las elecciones en el 2017. Les quiero recordar que se perdieron las elecciones en el 2015. Les quiero recordar que se perdieron las elecciones en el 2013. Y fíjate con quién se perdieron las elecciones en el 2013. Con el que hoy dicen que va a ser el candidato a presidente por el peronismo. Con Sergio Tomás Massa, mamita querida. O le falta memoria, o son cómplices, o son unos reverendos hijos de puta que no les importa el pueblo argentino. Que no les importan los jubilados, que no les importan los trabajadores. No les importa. Les importa salir de abajo de la cama. Porque cuando las papas queman están abajo de la cama. Cuando se gana, les importa salir de abajo de la cama y acomodarse en algún puestito. Y cuando digo que hay que volver a Perón, hay que volver a Perón. No es así la política. No se milita de esa manera, muchachos. Lamentablemente, aquellos que estuvieron abajo de la cama en la época de Macri y que no les daba para poner la carita, para poner el cuerpo, es una tribuna bastante grande que se cree el pescado podrido que le venden algunos dirigentes. Dirigentes que aprietan a compañeros si no les gusta cómo se manejan esos compañeros. Y no es así, muchachos. No es así. No se la vengan a dar ahora de víctima. Algunos se la dan de víctima, ¿eh? Algunos se la dan de víctima, pero muchos conocemos lo que pasa tras bambalinas. Muchos conocemos lo que pasa tras bambalinas. Lo que pasa es que si uno lo dice, explotaría todo por los aires. Entonces, ¿quién soy yo y desde qué lugar me atrevería a hacer explotar todo por los aires? No cuenten conmigo para eso. Sí cuenten conmigo para contar lo que estoy contando. Ahora, del otro lado, dije el sábado pasado que no iba y que no pienso quemar pólvora en Chimango, pero sigue habiendo una minoría del otro lado de la grieta que son muy canallas y miserables a la hora de hablar de los derechos humanos. Fueron 30.000, son 30.000 y nunca más queremos que pase lo que sucedió en el año 1976, 24 de marzo de 1976. La época más oscura, la época más nefasta que se vivió en la República Argentina. Pero de aquel lado te dicen, no fueron 30.000, fueron tantos. Hay un curro del peronismo con los derechos humanos. Eso es ser canalla y es ser hijo de puta. Por eso están las grandes diferencias y por eso existe la grieta. ¿Cómo no voy a celebrar la grieta? Si yo con ese lado de la República Argentina, donde habitan esos canallas y miserables, ni me acerco, no tengo nada que ver. Ni a tomar un café me siento, mirá. Ni a tomar un café.
Pero corremos el riesgo, si los nuestros siguen diciendo las boludeces que dicen y siguen con el delito, ahora nos estábamos enterando, mirá, y no te miento, no te miento, poné en Google Máximo Kirchner más cadete. Ahora parece que Máximo es el oráculo. Tiene la bola de cristal. El hombre que tuvo la suerte de ser quien es por tener el apellido Kirchner. Ahora el oráculo Máximo eligió con el dedo al Mesías, al que va a desterrar al macrismo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, al cadete. ¡Mamadera, muchachos! ¡Ay, Dios! Dios mío, vamos, larguémonos todos, vamos los botes, ¿eh? Vamos los botes porque se hunde el Titanic. Se hunde el Titanic. No tengo, insisto, lo decíamos recién en el pase con Tomás García y con Nahuel Bianchi. No tengo nada personal con el cadete, ¿eh? Lo aprecio mucho, lo admiro mucho. La cosa se va a volver personal con Máximo. La cosa se va a volver personal con Máximo si Máximo Kirchner continúa haciendo las estupideces que hace o diciendo las barbaridades que dice. Ahí sí se va a volver la cosa personal con Máximo. Porque tenés que entender, Máximo Kirchner, que si seguís por este camino haciendo las boludeces que haces, nos está llevando directamente, como dije el sábado pasado, a la derrota electoral. Pero ¿sabes qué, Máximo? Vos te podés quedar tranquilo, papi. Vos te podés quedar tranquilo, porque no vas a tener el problema que va a tener la mayoría del conjunto del pueblo argentino, que es que si vuelven los amarillos va a ser cagarse de hambre, sufrir la quita de derechos. Vos no vas a tener ese problema. Y claro, cuando uno tiene la billetera gorda, la verdad que piensa en uno mismo y le es muy difícil ser empático con el pueblo argentino. Esto es, quien quiera oír, y hoy más que nunca, quien quiera oír, que oiga.